que sus derechos sean reconocidos, necesita que el Estado los reconozca como derechos. Hoy somos discriminados por el Estado. Hoy para el Estado no tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones, porque tenemos que pagar nuestros impuestos, tenemos que rendir cuentas al Estado. Pero el Estado no nos da el derecho a nosotros a tener igualdad, tanto en nuestra intimidad, o sea, a ser conformados como una pareja, no somos legítimamente vistos como una pareja ni como una relación. ¿Y te gustaría adoptar? Sí, en el futuro sí. Sí, sí, me gustaría tener la posibilidad de... Mira, es algo que se habla. Yo creo que ninguna adopción de ningún tipo es algo que surge de un día para otro. Eso es un proceso. Uh-huh. Y en cualquier pareja, el proceso es darle también... poder ofrecerle al chico todo lo que necesita, al niño todo lo que necesita. Eso pasa en cualquier pareja. Diputado, entonces va a tener otro nieto para cuidar. Estoy esperándolo. ¿Y en cuánto influyó la posición de Marcos para estas convicciones a favor de esta ley que aprobó la Cámara de Diputados en la madrugada? Yo vengo de una familia socialista, milito hace más de 40 años. Es una concepción del Partido Socialista. De hecho, que el proyecto de Silvia Burr, que es un proyecto que hoy después se une con el de Vilma Ibarra y nosotros lo empujamos desde eso. O sea, que es una cosa que viene con nosotros y en todo caso mi hijo lo que me hizo fue llevarme a la realidad. ¿Cómo fue esa realidad? Claro. ¿Cómo la vivió? La verdad es que la viví no traumáticamente, fue una percepción que hemos tenido. A veces los padres somos un poquito ciegos frente a lo que se nos presenta. Y la verdad que tardamos 19 años en... Y eso que somos una familia, nos psicoanalizamos, hablamos mucho, no ocultamos cosas, y sin embargo tardamos... ¿Qué fue un diálogo? ¿Vos se lo planteaste? Tardamos 19 años en... Lo de los dos. ¿19 años en aceptarlo o en hablarlo? No, hablarlo. Los 19 años fue la primera vez en la que lo hablamos. Emocionante, liberador. Sentí una carga. Yo, más o menos para... una relación con una metáfora. A nosotros nos dicen que salimos del closet, ¿verdad? Y yo digo que él fue una de las tantas manos que abrió y me ayudó a abrir esa puerta del closet y me agarró de la mano y caminó conmigo la visibilidad. Porque uno sale del closet, pero después está la cuestión de la visibilidad. Y yo creo que la visibilidad, yo creo que también hizo un gesto de visibilidad. Yo creo que no solo nosotros nos visibilizamos, sino también los heterosexuales y quienes nos acompañan se visibilizan. O el entorno también te puede castigar o receptar bien. Se despoja de prejuicios, sale en su forma, sale de una especie de closet. ¿Y cómo ves vos eso? La visibilidad, justamente. ¿Cómo ves en estos momentos que la sociedad los toma, los discrimina, los ve que los aceptan más? Yo siento que hay una aceptación muchísimo más grande y que a medida que se va conociendo más sobre nuestros sentimientos, sobre lo que sentimos, sobre nuestras realidades, y que se palpa cotidianamente. O sea, si hablamos que hoy en día en la sociedad argentina puede llegar a haber un 10% de comunidad homosexual, quiere decir que lo palpamos cotidianamente todos en la calle. ¿Son creyentes de algún credo ustedes? Mi señora sí, yo no. ¿Y vos? ¿Socialista de pura mi señora es socialista. ¿Y vos? Militante también. No. Ahora, ¿y cómo lo vive? Disculpame. Tenemos muchos compañeros. Pero es interesante, por ejemplo, esto. ¿Y su señora cómo lo vive? Igual junto conmigo. En todo momento hemos estado juntos. ¿Y qué pasó allá? Uno de mis amigos era el padre Eliseo Morales. Fallecido ya, pero padre... ¿Y lo hablaban con él este tema? El padre Eliseo Morales, hace años, es un cura, o sea, sí. Porque vio que la iglesia hoy salió con una posición, digamos, como que... La iglesia, me parece que... A ver, me parece importante, ¿sí? Pero hay sectores que hoy piensan muy similar a lo que pensamos nosotros, pero que por ahí la posición oficial fue censuró la ley, ¿no? Pero hay muchas posiciones de las que uno habla cotidianamente, de jerarquías importantes de la iglesia que piensan muy similar a nosotros. Y después, digamos, de su exposición en la madrugada, ¿qué hora fue más o menos? A la 1:30, creo. 1:30. ¿Qué receptividad tuvo? ¿Qué pasó en el...? ¿Qué le dijeron sus compañeros? La verdad que fue muy buena receptividad. Yo había alguna de las críticas agresivas, tengo un perfil bajo, no a veces no hago prensa. Entonces, la verdad que fue una receptividad, no termino desde hoy a las 7 de la mañana. Me parece que lo estoy haciendo en función, gracias a ustedes, en función de ayudar a este proceso y en todo caso ayudar a muchas familias o padres
que están en una situación similar a este, que cuesta mayor. Bueno, todos los movimientos lesbianos, gay, lo han apoyado ayer, ¿no? La realidad me dio la suerte de poder estar en este lugar y quizás pueda servir durante un tiempo a esto. Y eso es lo que estoy haciendo. No solamente los movimientos. Recibimos el apoyo de gran parte de la sociedad. No somos solamente los movimientos. Bueno, esto es una mochila que se cargó la Federación de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans durante muchos años. Hoy por fin hay media sanción apoyada, pero el apoyo está también de la sociedad. ¿Hubo mucha presión, diputado, para que no salga esta ley? Nosotros no la vivimos. Supongo que algunos legisladores la han vivido. Supongo que los senadores van a tener mucho más presión todavía por la misma realidad de la conformación. Creo que está un debate establecido. Me parece que hoy incluso he escuchado que algún senador ha cambiado su voto entre ayer a la noche y hoy, favorablemente. Me parece que es un debate que va a salir. Además, la sociedad argentina tiene fenómenos muy raros. Así como tenemos cosas criticables, tenemos cosas que estamos a la avanzada en el mundo. Bien, gracias. Les agradezco mucho la No, le agradezco que hayan venido. A ustedes por venir. Gracias.